Bienvenida a Inspiración Hispana con su anfitriona, Marcela Arenas. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona, Marcela Arenas, de Hispana Realizada. Hoy, al igual que todos los jueves, les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante. Y si mal no estoy, si la memoria no me falla, es la primera vez que tenemos a una chilena, así que estoy súper feliz de tener hoy a la primera chilena en Inspiración Hispana, Macarena Rodríguez. Macarena, bienvenida. Muchas gracias, gracias por esta invitación, gracias por esta labor y este espacio tan inspirador que estás dando a nosotras las hispanas, gracias. Bueno, Macarena, antes de comenzar esta entrevista estábamos hablando que no hay muchas chilenas aquí en este país, o no sé, pero cuéntanos, ¿qué te trajo aquí a los Estados Unidos sabiendo que vivías muy bien en tu país, cómoda y a gusto? Mira, la verdad es que fue una oportunidad, no lo buscamos nunca. Yo amo mi país, de hecho, si me dices algo que yo podía extrañar, era las calles, era la contingencia, lo social, me gustaba mucho. Pero ocurrió que nos llegó una oportunidad de poder tener una residencia acá en Estados Unidos, lo cual fue una decisión muy difícil para mí. ¿Por qué? Porque yo soy actriz, directora de espectáculos. Entonces sentía que no había cabida para mí en este lugar. Sin embargo, la diferencia social, la diferencia en la educación y la diferencia, por supuesto, entre lo que uno gana y lo que se invierte en vivir, es muy mucha la diferencia. Así que siguiendo mucho nuestros instintos, decidimos emigrar acá. Sí. Qué bueno, me alegra que estás acá. ¿Hacia dónde se dirigió tu primer objetivo una vez que llegaste con 4 hijos, tu esposo y 12 maletas a este país? Sí, con 12 maletas metimos la vida ahí adentro y yo venía con un bebé de 3 meses. Esperamos que naciera ya para poder venirnos, para que las abuelas pudieran disfrutar de él. Y la verdad es que mi primer objetivo era mantener la salud mental de mis hijos bien. O sea, que este cambio no les afectara. Yo sabía, por ejemplo, que iban a llegar al colegio y no iban a poder hablar, no iban a poder entender. Entonces, ¿qué me dediqué a hacer? A enseñarles mucho matemática. Porque dije, bueno, por lo menos si les enseño matemática, ellos van a entender en el colegio que es un problema de idioma y no de aprendizaje. Así es que me dediqué absolutamente de lleno a poder contenerlos emocionalmente y a poder decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Tú puedes. Si tú pudiste allá, acá también vas a poder, así que vamos y dale. Nadie sabía hablar inglés, así que todos para afuera a hablar inglés. Bueno, y eso fue lo que yo me enfoqué en el primer tiempo. Me encanta eso que dices, que te enfocaste a enseñar matemáticas a tus hijos. Jamás había escuchado esa estrategia. Qué muy buena, muy buena. Y estoy segura que te funcionó. Mucho, mucho. De hecho, el primer semestre, mi hijo fue premiado con honores en matemáticas. ¿Ves? Entonces dije, qué bueno, se logró mi objetivo. Entonces es un problema de idioma, eso toma tiempo, pero ellos tienen la capacidad de poder aprender todo lo que quieran. Así que eso, sí. Tengo que contarte algo con respecto a las matemáticas. Ajá. Mis hijos, cuando eran pequeños, yo también me enfoqué a enseñarles matemáticas, si bien ellos nacieron en este país, pero el proceso del aprendizaje de matemáticas y ser tan buenos en esta materia, uh-huh, les abrió las puertas a mis hijos en todas las demás materias. Así que esa estrategia de enseñar matemáticas, no solo para que se den cuenta que no es problema de aprendizaje, sino es problema de otro problema, que es el idioma, por supuesto. Exacto. Pero me encanta, Macarena, y tengo que compartirlo. Mira, cada vez que alguien me pregunta, dame un consejo, ¿qué hago? Mira, no te preocupes del idioma, preocúpate de que ellos aprendan matemáticas. Si ellos saben matemáticas, la profesora se va a dar cuenta, entonces esto no es un problema de capacidad. Y además que, mira, imagínate todos los días llegar de tu escuela no entendiendo nada, con jóvenes y niños que tienen otro aspecto, que hablan diferente, juegan otros juegos, y además no tener ningún galardón pequeñito todos los días, siento que era un poco injusto. Yo mi vida la muevo a través de microproyectos. ¿Por qué? Porque me dan microéxitos.
y la sensación de ser exitosa, la sensación de tener logros es maravillosa. Entonces tenía que hacer que ellos también sintieran eso, tanto el profesor lo entendiera como ellos. Así que un muy buen consejo a todas las que quieran emigrar. Matemática, esa es la clave. En cualquier idioma. Sí. Buenísimo, me encanta. Bueno, ¿y cómo llegó a tus manos la responsabilidad de dirigir un grupo cultural? Ay, bueno, mira, esto fue un proceso. Yo me imagino, yo creo mucho en Dios, pero también creo mucho en el universo, en la tierra, en todo lo que nos hace, nos realiza. Mira, pasé un proceso en esto que te dije yo, que me entretuve y me mantuve ocupada de ellos. Cuando tú te ocupas absolutamente de otra persona, te olvidas de ti. Y eso es lo que empezó a ocurrir. Todos empezaron a hablar inglés, todos empezaron a tener su vida, su rutina, y todo comenzó a andar. Y yo me quedé en la casa, ¿cierto? Cosa que siempre había hecho, pero de manera muy compartida con muchos proyectos que hice de espectáculo en Chile. Entonces, ocurrió un momento que yo, de hecho, yo lo escribí en mi biografía y dije, fue un momento en que pareciera que el mundo se quedó en silencio, pero un silencio aquí adentro. Entonces, sentí una pena tan profunda. Yo soy una persona que todos los días piensa que lo puede hacer mejor. Y de hecho, si cualquier persona viene hacia mí, yo le digo, mira, tú puedes, esto es lo mejor, no escucha lo que te dicen que no, escucha tu corazón, y creo mucho en los proyectos y en las ideas de las personas. Pero llegó un momento en que me sentí tan triste, tan acabada, que ya no sabía dónde estaba, en un país donde no sabía el idioma, donde no podía manejar tranquila sin el GPS, donde no sabía ni siquiera si eran las comidas correctas o no. Fue súper difícil, fue muy triste. Y yo siento que cuando uno se pierde, viene la tristeza. Y caí en una tristeza muy profunda hasta que un día me encontré diciéndole a mi hermana, ¿sabes qué? Siento que mi vida a los 38 años ya fue. Siento que no tengo nada más que hacer por mí. Siento que este ciclo de lo que yo pensé, de estas expectativas que todos tenemos, de algún día yo voy a hacer esto, de algún día se había acabado. Fue tan triste ese momento. Me acuerdo que estaba frente a un espejo hablando con ella y me vi y dije, ¿dónde está la Maca? ¿Dónde está esta Maca que cree que puede y hace creer a los demás que también puede? Bueno, mi hermana me dijo, no me digas esto porque esto es lo más triste que puedo escuchar de una persona como tú. Y en ese momento sentí y dije, bueno, voy a ser un ser funcional. Que seguramente nos ocurre mucho a las hispanas cuando llegamos, o cualquier persona que se cambia de cultura. No es fácil vivir 38 años en un lugar y cambiarte a otro. Entonces ocurrió que yo dije, acá voy a ser un ser funcional para que todos los de mi familia puedan lograr sus metas y para que todos ellos sean felices. Y sentí una tristeza terriblemente muy grande, hasta que tuve una experiencia muy bonita, muy, muy, muy bonita, muy especial. Fui a un parque con mis hijos, un parque temático, y en una esquina vi un frasco, era primavera, con una hada hermosa. No era tan hermosa a lo mejor, pero una hada adentro de un frasco. Yo me acuerdo que estaba fotografiando hadas, y de pronto me detuve a esa hada, la miré, y sentí una tristeza tan profunda, porque me acuerdo que hace muchos años atrás, cuando alguien me preguntó, bueno, ¿y qué pasaría si alguna vez te vas a vivir a Estados Unidos? Yo dije, no, o sea, imagínate, sería como tomar una mariposa y encerrarla en un frasco. Y me acordé de esa frase que yo misma había dicho en algún momento. ¿Sabes qué? Miré esta hada y no podía parar de llorar. Porque era como, tal como yo me sentía, como una hada adentro de un frasco. Y cuando me acerqué a fotografiarla, pasó algo maravilloso. Me agaché para poder sacar una mejor toma y me fijé que en la tapa tenía una manilla. Yo dije, ¿ella puede salir de ahí? Esta hada puede salir de ese frasco. Fue una sensación tan, tan decidora. Era como que el cielo me estaba respondiendo, el cielo me estaba rescatando. Dios, todo me estaba diciendo que yo de verdad no podía seguir pensando en eso y que dependía de mí tomar ese frasco, esa tapa, girarla y salir de ahí. Y fue lo que hice. Comencé de nuevo con el deseo de, okay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y llegó esta oportunidad que me dijeron si me quería hacer cargo de un grupo folclórico, de un grupo
cultural folclórico de Chile. Y yo dije, yo no soy folclorista, o sea, yo soy actriz, soy directora de actuación, soy comunicadora, pero no soy folclorista. Y entonces pensé y dije, ay, a ver, siempre rogamos por ayuda y auxilio y todo eso, ¿cierto? Y cuando se nos tiran los cables, no somos capaces de reconocer que dentro de esa oportunidad, de esa posibilidad, que no está dentro de tus capacidades, puede venir una gran posibilidad. Bueno, y me tomé de eso y dije, ¿sabes qué? Ok, lo voy a hacer. Y empecé a trabajar como lo hago yo, que me gusta trabajar mucho con equipos. He trabajado con grandes equipos. Me gusta formar equipos. Imagínate, una vez tuve que hacer un espectáculo con un equipo de 2.500 personas en Chile. O sea, es una enormidad. Es una enormidad. Todo lo que es muy enorme. Entonces, a mí me encantan los roles, las tareas. Amo, porque es así como se produce el teatro. Entonces, dije, ok, y me di cuenta que habían personas que estaban acá en Chile, acá en Utah, que me habían conocido en Chile, que habían trabajado conmigo o que habían tenido alguna experiencia artística conmigo. Y fue maravilloso, porque armamos un equipo de trabajo, bueno, y comenzamos a trabajar, y cuando fui al primer festival, yo sentí que me volvió a latir el corazón. Sentí que se me pararon los pelos. De hecho, yo cuando terminó, miré a todos los demás y estaban todos llorando. Porque fue una sensación, yo creo que esa búsqueda que uno tiene de un pedazo de algo, de una pertenencia en un lugar que no te pertenece todavía, que no has hecho de tu hogar. Entonces, fue maravilloso. Yo dije, ok, esto es mi salvavidas, es acá donde yo voy a ser de mí otra persona y me voy a reinventar. Y me di cuenta que mis raíces y mi talento eran los que finalmente me iban a llevar a ser alguien y hacerme un espacio en este país. ¡Wow! ¡Qué historia! Me encantó la anécdota en el frasco con la haba. Y ¡wow! No, es gracias por darte cuenta de que ese es en tus raíces y en tus talentos que tú puedes salir adelante. Y no solamente en este país, en cualquier lugar del mundo. Es que se nos olvida y como nos compartiste, te perdiste tú en tu familia y te olvidaste de ti. Y, exactamente. Wow. Eso creo que nos pasa a todas, tal uh-huh. como dices tú, independiente del país que estemos. Las mujeres nos perdemos. Mira, servimos a muchas personas. Servimos en nuestra familia, estamos embarcadas en un proyecto, ¿cierto?, que creemos a ciegas y que damos todo en nuestra vida, pero a veces nos quedamos tan vacías y no hay que tener temor a decir, ¿sabes qué?, creo que me olvidé de mí, creo que no puede ser que las circunstancias hagan que yo sea una mujer invisible. Bueno, ¿qué hacen en Viva Chile? ¿Quiénes pueden participar? Mira, Viva Chile Utah es una organización, bueno, después de esto que yo estuve con estas personas, no íbamos por el mismo camino, así que yo, con mi esposo y yo, decidimos fundar Viva Chile Utah, que es una corporación not profit, y es maravilloso, porque trabajamos en su mayoría con estudiantes chilenos que están acá. Entonces, imagínate la maravilla que es, porque es casi como que nosotros somos los papás de toda esta gente, ¿cierto?, de todas estas personas, pero hacemos cosas maravillosas. Estamos en muchos festivales, cada verano estamos por lo menos en 15, 16 festivales. Utah tiene muchos festivales que van a la raíz. Y es muy bonito, porque también el respeto que tienen las personas para ver estos espectáculos es muy diferente a que nosotros en nuestro mismo país. O sea, en el colegio uno le hacía el quite o no quería bailar, por ejemplo, el baile típico para esa fiesta del colegio. Acá no, acá es algo importante, es algo bonito y también activa mucho el interés turístico por tu país. Porque nosotros tenemos la isla de Pascua, Rapa Nui, es una isla maravillosa con los Moai, las personas se impactan cuando se dan cuenta que nosotros bailamos estos bailes polinésicos y que son parte de nuestra cultura. Entonces ha sido una experiencia muy, muy emocionante, hemos pisado muchos escenarios, trabajamos con un equipo de coreógrafos, yo soy la directora general artística, pero también tenemos productores. ¿Y quiénes pueden participar? Bueno,
todos los que quieran participar. Hemos tenido colombianos, también hemos tenido argentinos, estadounidenses, también americanos. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy satisfactoria, porque primero ocurren dos cosas: que empiezan a explotar un talento que muchos de ellos no sabían que tenían, y por otra parte es que empiezan a sentirse orgullosos de sus raíces, cosa que no es muy común en los jóvenes, porque a diferencia de todas las corporaciones culturales, el elenco es muy joven. Son jóvenes entre 18 y 30 años que están bailando y se interesan. Entonces es una cosa maravillosa la que hemos vivido. Qué bonito. Sí, es muy lindo. Bueno, la pandemia nos tomó por sorpresa a todos A en todos todos. los rincones del mundo. Exacto. ¿Te pudiste reinventar de alguna manera? ¿Qué surgió en tu mente durante ese proceso? Bueno, lo más maravilloso que puede ocurrir, te das cuenta que estás, yo dije, perfecto, bueno, no vamos a tener show este año, pensé, no vamos a poder tener presentaciones, hicimos muchas cosas online, pero dije, perfecto, este es el momento que yo estaba esperando para encerrarme, estudiar y ver y saber qué es lo que quiero hacer de hoy en adelante, pero sabiendo como todo esto que tengo yo. Yo siempre supe, por ejemplo, y me daba cuenta que yo hacía que las personas creyeran en sus proyectos. O por ejemplo, cada vez que alguien tenía una idea, venía a donde mí y yo le decía, mira, tú puedes, a lo mejor puedes hacerlo de esta manera. Y todos siempre se iban con una muy buena sensación. Y entonces empecé a mirar mi contexto, qué es lo que estaba ocurriendo y en qué era buena y qué sabía hacer. Y dije, ¿sabes qué? Yo creo que soy muy buena en esto. Además, soy comunicadora escénica. Entonces dije, ok, la gente tuvo que empezar a trabajar por estas plataformas. ¿Qué tal si yo puedo enseñarles cómo trabajar y conectar a pesar de la frialdad de esta pantalla? Que ahora, por supuesto, yo creo que no es así. Uno puede conectar. Puede, lo que tú me dijiste hace un rato, ¿se te erizan los pelos? Sí, ocurre y uno puede hacerlo. Bueno. Justamente en estas cosas maravillosas me encontré con una amiga que ya vive en España, que es chilena también, y ella es asesora de imagen. Yo le comenté de mi proyecto, ella me dijo, ¿sabes qué? Y si le integramos la imagen, la comunicación, el creer en ti, la autoestima, y ¡pum! Y nació Coherenciate. ¿Para qué? Para justamente lo que yo te conté recién. A veces sentimos que nuestros dificultades son mucho más grandes que todo lo que nosotros podemos hacer. Pensamos que las personas no ven nuestro potencial, pero es porque tampoco nosotros lo mostramos. Entonces damos herramientas a las mujeres de comunicación, comunicación asertiva y también lo que tenga que ver con comunicación, todo lo que tenga que ver con pantalla y de imagen, pero acompañado de mucho trabajo de creer en ti. Partimos desde ellas, porque creemos que no hay un capital más lindo, más duradero, más perdurable es que entender que tu capital más importante eres tú misma. Y que si tú adquieres herramientas de habilidades blandas, todo lo que toques va a ser mágico, todo lo que toques va a funcionar. Así que en eso me enfoqué y ha sido un proyecto maravilloso. Mujeres que eran tremendamente buenas profesionales, pero nadie lo lograba ver. Trabajando su comunicación y su imagen, ellas ahora ascendieron en puestos de trabajos, algunas se independizaron, trabajamos mucho con emprendedoras, pero un trabajo desde ti hasta plasmar tu proyecto. Es un proceso maravilloso. Así que eso fue lo que hice, llevar a mujeres a despertar. Igual como yo tuve que despertar en un momento, despertar. ¿Y por qué no ser esa luz, ser ese alambre, esa cuerda que muchas veces estamos buscando y a veces no llega? Qué lindo. Y me encanta combinar la comunicación con la imagen y la autoestima. Una Maravilloso. fórmula poderosa. Ahí está la fórmula del éxito total. Exacto, sí. ¿Cuál es la principal enseñanza que deseas dejar a tus hijos? La principal enseñanza que quiero dejarles a ellos es que la diferencia entre las personas vivas y muertas es que las vivas podemos hacer cuanto queramos. Y las que ya se fueron ya no pueden hacer nada en esta tierra. Entonces, siempre les digo a ellos, hagan,
en el hacer, aunque no quieras, aunque pienses que hacer, incluso pensar, detenerte a pensar es hacer, detenerte a meditar es hacer. Siempre una vez entrevisté a una chica que era no vidente y es campeona paralímpica. Le dije, ¿qué consejo tú podrías darnos a todas? Y ella dijo que el primer paso siempre es el más difícil, en cualquier cosa que quieras hacer. Siempre va a ser el más difícil, porque el segundo viene con el impulso del primero. Oblígate a dar ese primer paso, siempre, en lo que sea. Hacer, el no estar haciendo, incluso pensando, aprendiendo. Imagínate, le decía el otro día a mi hija, te das cuenta que si tú aprendes una cosa todos los días, una cosa de 5 minutos, en un año habrás aprendido 365 cosas nuevas. ¡Oh! Me dijo, qué impactante. Y en 10 años, 3.500 cosas. ¿Tú te imaginas eso? Me dijo, mamá. Y le dije, ok, no pierdas ni un día más. Yo creo que eso es, que aprender todos los días algo, buscar enseñanzas incluso en la naturaleza, en las cosas pequeñas de la vida, pero también hacer, pensar, planificar, y hazlo, hazlo, aunque no quieras, aunque tengas miedo, aunque, mira, hay unas chicas, hay una parte de nuestros bailes que son con unas faldas de plumas, y hay algunas que por supuesto tienen otra talla. Yo nunca quise presionarlas, como trabajo con mujeres y entiendo mucho sobre eso, nunca quise presionarlas a que ellas pudieran usar este tipo de falda. Yo dije, ok, va a ser un proceso. ¿Sabes lo feliz, lo maravillosa que se veían estas mujeres cuando se atrevieron a poner esa falda? Y cuando bajaron esa falda desde arriba de su ombligo, abajo de su ombligo, mujeres que habían sido mamás, mujeres que tenían estrías, mujeres que no les gustaba esa zona de ellas, lo hicieron. Entonces yo les decía, ¿te das cuenta? Temblando, tiritando, avergonzada. Cierra los ojos y hazlo. Porque ya al hacerlo no vas a estar donde estabas hace 5 minutos atrás. Y eso es el consejo, hacer. ¡Wow! Aquí podríamos hablar horas y horas. ¿Te sientes una hispana realizada, Macarena? Sí. Me siento realizada y creo que todas deben entender y saber. De hecho, a raíz de esto, junto con mi amiga, creamos una comunidad que se llama Chilenas por el Mundo, donde el único objetivo es inspirar y motivar a que creamos que todas podemos comenzar a la hora que queramos, a la edad que queramos, en la talla que tengamos y en el lugar del mundo que sea. Sí, me siento una hispana realizada, pero no me di cuenta hasta tu invitación. Así que te lo agradezco mucho. Tú sabes que uno es muy fácil enseñar a los demás, ¿cierto? Pero reconocer en uno algunas cosas es un poco difícil. Porque nos han enseñado en nuestras culturas que tener que creer en uno mismo es hasta un poco pedante. Bueno, estamos en un país donde eso no es así. Donde ser seguro de ti mismo es una gran herramienta. Así que muchas gracias por tu invitación, porque yo pensé como, ¿por qué? Y después sentí un gran agradecimiento por esta apertura de ojos que me diste. Muchas gracias. Ay, qué linda. Bueno, me alegra, ¿no? Y de verdad, súper encantada de tenerte acá y eres tremenda comunicadora. A propósito, valga la pena decirlo. Gracias. Y para conocerte mejor, respóndenos en breve. Okay. Lo que más valoras de tu vida en este momento. Mi libertad. En una frase corta, tu mayor aprendizaje como inmigrante. Que solo las acciones pueden cambiar las acciones concretas pueden cambiar nuestro destino donde estemos. Uh-huh. Bueno, y para terminar, ¿cuál es tu mantra o lema de vida? Que yo misma, la vida me ha enseñado a que yo soy suficiente. Debo depender, debo amar, amo a mi esposo, amo a mis hijos, pero yo debo fortalecerme de tal manera que debo ser suficiente, pase lo que pase. Súper poderoso. Macarena, regálanos tus redes, ¿cómo te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar?
Ok, bueno, en Viva Chile y Utah pueden ver todo lo que tiene que ver con el espectáculo, con los shows. Es muy bonito ese perfil, ahí pueden conocer a todos nuestros jóvenes y todo lo que hacemos. En Coherencia T, estoy hablando de los perfiles de Instagram, arroba Coherencia T, donde podemos hablar acerca de la comunicación y la imagen estratégica para mujeres que quieran emprender y que también quieran desarrollar y salir del lugar donde están. En mi red social particular, que es arroba soy Maca Rodríguez, en Facebook también como Macarena Rodríguez y por supuesto en todas las otras plataformas de LinkedIn y de Pinterest. Esas son mis redes sociales. Macarena, muchísimas gracias. Gracias por este mensaje tan poderoso. Recuerden, chicas, comunicación, imagen y quererse, amarse. Porque ahí está la fórmula perfecta del éxito. Macarena, bueno, espero tener la oportunidad de tenerte nuevamente, ojalá en un futuro cercano, aquí en España Realizada. Y gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, gracias por este gran trabajo. Vi las entrevistas anteriores y la verdad es que son inspiradoras, absolutamente inspiradoras. Así que muchas gracias por tu invitación. Y gracias a todos por acompañarnos. Recuerden los jueves a las 12 del día, hora del este, en todas las redes de Hispana Realizada y de Inspiración Hispana. Pueden escuchar y ver historias de mujeres inmigrantes, así como la de Macarena Rodríguez, para que te inspires, chica. Tú puedes salir adelante y aprendamos de las que ya han pasado por el proceso y están dispuestas a abrir las puertas de su vida para enseñarnos e inspirarnos cómo salir adelante en este país de las oportunidades. Así que nos vemos el próximo jueves a las 12 del día. Gracias, hasta la próxima.